No, no es de eso. Así se quitan los tatuajes. ¡Oh! What's up, guys? So today I'm only dos. It's only me. Jackie's partying. She's gone. I'm here at my house. So I got a fake tattoo. Okay, guess we're not here. It's a fake tattoo. We got a fake tattoo. So they have the same tattoo as well, and I told my parents that I got a tattoo, and actually it was just my mom that I was going to tell, but my mom told my dad that I got a tattoo. So he comes over and yeah. But anyways, so we've got some what, plastic wrap? Wrapped plastic it, made wrap. It real, like made it seem real. We even rubbed it, huh? Yeah, with our nails. We like so scratched it's it. My arm's red, like where the tattoo was, like it's red and it hurts so much. But yeah. That's sorry. My friend. Sorry, he's stupid. A little bit. A lot. So I'm gonna call my mom right now. And I'm gonna tell her that to come over to the kitchen. Hello, mom. Ya llegué. Estoy en la cocina. Te tengo que decir algo. Desde que estás solo, Mitsu. No, si quieres, vamos. No, no, vamos. No me vas a decir que te hiciste un tatuaje porque te lo devuelvo para atrás. Stop, no, duele, dude. A ver. Dude, stop. A ver, déjate los pintos. Mira. No, agarramos. No empieces con tu ridiculencia, ¿sabes? Tenemos tres iguales. Dude. Okay, ¿está 3x5 o qué? No, 3x5, no estuviera bien barato, no. Eran $20 cada uno. ¿Te va a quitar con el tiempo o no? No, no es de eso. Así se quitan los tatuajes. ¡Oh! A ver, dude. Te voy a hacer con un tracito. No, me duele, like, me lo hicieron. Pues para que se borre, vamos. ¿Cómo? No se borra. Pues con un trapo sí. ¿Cómo que quieres, Bob? No. Duele, like, me te, te pica como así. Ay, quítate. Bueno, háblale a tu papá más bien. A ver, ¿tú, Rico, no? Yo me mando solo, yo hago lo que sea. Es que agarramos lo mismo. No, yo sé que te mandas solo tú. Yo también. Stop. A ver, no te creo de esa cosa. No les creo, stop. A ver. No te creo, stop. De verdad. A ver. Pues duele, ¿cómo está mucho? Rojo, mire. Dude, mira, ya se lo va a quitar. A ver, no te creo. Dude, eso es para que no le duele. Te apuesto que no es de verdad. Dude, ¿ese sí? Pues te cacheteo. No. A ver. Stop, no, a ver, se duele mucho. Ver, mom, no, stop. Stop. Ya lo estás viendo. No, pero con un trapito. No, tuve que notar lo que decía mi papá. Te voy a decir tú. ¡Dago! Que la, pues ya lo trae, ya que me lo va a quitar. ¿Que se lo va a quitar? Ya sé, ¿se lo puso? No les creo. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué no creen que agarramos todo esto? ¿No? ¿De dónde agarramos el plástico? Las esas de tattoo. Pues quiero ver. ¡Stop! Ahí lo estás viendo, es un ojo. No, ¿quieres no, cigarro no, otro? ¿Sí puedo? No empieces. Yo quiero que cigarro. No empieces de mentecato tu ridículo. La que ahorita no, a lo mejor en 2 semanas o algo, o un mes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay! Ya dije que te tuve todo en la cola. ¿Va? ¿Tatuaste todo por allá? Yo quiero un elefante, mira, con las orejitas. ¡Ay, sí! Oh. Y luego la trompita. El elefantito. ¡Ay! ¡No, soy un elefante! ¿Estás enojada? Pues yo no sé si es... No sé. ¿Eres tu papá? ¿Qué te dice, güey? ¿What? ¿Qué andan drogados? No creo, no, tú medio rarito. ¡No! ¿Ves qué les digo? Eso es lo que dice a veces. No. Hola. ¿Cómo está acá? ¿Y ustedes? Hola. ¿Va a chingar nada más? ¿Qué pasó? Me quedé. ¿No te hace nada? A ver. Me quedé un tatuaje. ¿Por qué? No sé. Porque se vea suave. ¿Te quieres a limpio para que le regañe? ¿Eh? ¿Así qué? No, estamos todos iguales, ¿verdad? A ver. ¿Está tatuado? Sí. ¿Por qué, hijo? No, sí, se veía suave, era como algo para... ¿Para la tona con muchos? No. No. No creo. Se ve muy feo, de más, ¿no? Un poquito, pero ya estamos, ya que... ¿Ya están viejos? Ya estamos feos, ¿no? Estamos feos. No, pero que la tona la gente. Se ve suave. Se ve suave la gente. A los hombres sí se le ve suave. ¿Vale? ¿A los brazos? Sí. ¿Tantos? Sí. No. Se ve chido. Especialmente si se pone más grande. Sí, no se piden. No, si quieres salimos para que si quieres salimos para que lo regañen. ¿Mande? Si quieres salimos para que nos regañen. No, para que lo regañen.
Juan Montes también está grande, ya está lo que hace, ¿no? Ya saben lo que hacen, pero exagerado como que no. ¿Qué te dijo tu mamá? Casi lo cacheteaba. No estaba tan contenta como... Alright guys, so I just finished telling both my parents it went not too bad. I thought my dad was gonna be worse. I expected a worse reaction from him, but apparently he was okay with it. So now I know if I get a real tattoo, he's okay with it. But anyways, now I should go over and tell them that it's fake. But yeah, let's go. Era falso. Te dije que era falso, no te creí. Yeah, es falso. A verlo. Te dije que no te creía y no te creía. Yo sé que no te ibas a hacer una cosa de esas. Sí. ¿Lo están grabando? Ya. ¿También? ¡Stop! No lo hagas. Viste. Yo te dije que no te creía. Thank you guys so much for watching. If you guys enjoyed this video, be sure to give it a thumbs up. Also, subscribe and comment if you thought this was funny or anything. Put your post notifications on so you know next time we post. Or he posts, sorry, it's not my channel. You're on it most of the time, right? So you're basically part of the channel. Yeah, this is my first time, guys. This is Cecilia's first time. Aw, so. You lost your virginity to us. Whoa, that sounded so weird, though. But it's okay. Wow, you don't pound to that. You're a girl. All right, we'll see you guys next week. Bye.